Bueno, nosotros ya en obediencia de Salud Pública, quien es que controla el Estado Dominicano por la emergencia nacional, ellos nos pidieron como alcalde que cerráramos el mercado de San Francisco de Macorís, lo hicimos y le ordenábamos, como dice la ley, la constitución, que la policía, el Ministerio Público es quien debe ya emanada la ley, pues el orden público controlado. Emanada esta resolución, pues vimos que se apostaron en otros lugares, le hicimos llegar la comunicación al general nueva vez y pues por disposición de la policía ellos se trasladaron a otro lugar, que hoy tenemos una plaza improvisada de contagio enorme. Le hemos reclamado a la policía que ellos no son autoridades para dar órdenes y para colocar plazas. Sin embargo, se ha mantenido en el tiempo esta improvisación, y donde el contagio ha ampliado, la pandemia comunitaria está presente y vamos aumentando los muertos, los contagiados a cada momento. En esa situación, pues el ministro vino a San Francisco y otra vez la Salud Pública nos ordena, no solo al ayuntamiento, sino también al Ministerio Público, para que pudiera eliminar la plaza que improvisaron. Y en ese tenor, pues se ha estado manejando el asunto, pero no hemos podido lograr que la policía, que la guardia entre, ¿verdad?, con su fuerza pública, en obediencia a esta medida que ha dado Salud Pública. Y pues hemos estado trabajando arduamente, empujando que esto se logre, porque con preocupación hemos estado viendo fallecidas personas porque van a los mercados improvisados, compran y sin ningún tipo de control de distanciamiento social, pues al comprar estos productos salen por los sectores a venderlo y la gente, porque lo tiene ahí en el frente, le compra y no saben que están llevando el contagio. Sabiendo y conociendo nosotros esto, y porque estamos trabajando en coordinación con Salud Pública, porque reitero, nosotros como autoridades estamos por debajo de ellos en esta emergencia nacional, nuestra preocupación ha ido en ese tenor de buscar que la fuerza pública nos ayude. Pues ahora hemos visto y felicitamos al Ministerio Público, a la fiscal titular, porque ella nos acaba de enviar una resolución de coordinación con la policía para erradicar esos mercados improvisados, ponerle multa y apresarlo. Nosotros esperamos que el jefe de la policía de la República Dominicana nos atienda a nosotros como ciudad, como municipio y como la de más alto índice de muerte y de contagiados. Y que por favor, si tiene que cambiar la autoridad que aquí gobierna, que aquí dirige en el orden público, que lo haga, porque al contrario de ayudarnos, nos está desayudando y hasta está diciendo que le va a buscar lugares a ellos para colocarlo, para que continúe. O sea, lo quita de un lado y lo pone a un lado. O sea, él está actuando como alcalde, él está actuando como Salud Pública, que es la que rige la coordinación sanitaria de todas las medidas, y entonces está de manera extrapetita actuando y violando leyes, derechos fundamentales que están ahí en un tiempo como este, ayudar y controlar y auxiliar a la comunidad para que no lleguen estos contagios. De igual manera, la ley municipal y la ley de medio ambiente y una serie de leyes que está violando el general, que nosotros queremos pedirle al jefe de la policía, porque ya no aguantamos más muertes. Y en la limpieza tenemos control, porque el problema es que a las 5 de la tarde tampoco tenemos cómo ampliar la recogida de basura. Debieron, como el gobierno nos satisface, que pudiera incluir a los ayuntamientos en que continúen sus labores de limpieza, porque nosotros, aunque tenemos la ciudad limpia, nos cuesta mucha situación poder llegar como llegábamos a los sectores, y nos está dando muchas dificultades. Por lo que nosotros finalmente estamos pidiéndole al jefe de la policía,
junto al ministerio que ha estado ya con esta resolución y con otro dispuesto a colaborar, porque necesitamos bajar el índice de contagio y de muerte en San Francisco de Macorís.